se disfruta, pero con una responsabilidad enorme. Ahí está Colegiales, ahí está el local, en el campo de juego, hoy vestido de blanco. Encabeza la fila el capitán, el uruguayo Sebastián Martín. Se viene Flavio, a ver. La última arenga, encabezada por el arquero, por Lungarzo. Y ahí está la visita, ahí está Flandria, el canario de Jáuregui. Después de 3 años, quiere volver a la Primera Nacional. Entregando la pelota para Serrano, que está habilitado. Ataca Enzo, va Serrano, pelota para Magallanes, Magallanes y el centro, el desvío Serrano. El zurdo apunta al área, centro de Rodríguez. Martínez que la baja, Ferreira. Por arriba del horizontal. La bajó Magallanes, con lo justo llegó Magallanes, ahora cruza Fagioli, pelota larga y va Ferreira habilitado, Ferreira para definir, Ferreira que se acomoda, Ferreira. ¡Gol! Martínez. ¡Gol! De Cole, de Cole, de Colegiales. El flaco Ferreira encaró, el flaco Ferreira definió cruzado y apareció por adentro para empujarla al 7 en 43 y medio. Gana Colegiales, Cole 1, Flandrias. Pelota larga, subido Henry, se da cuenta de eso Ferreira con el 9 por fuera y el 7 por dentro. Camacho que mira la pelota y no la espalda, ya lo relojó el 9, buscapié perfecto. Impecablemente aprovechado lo que intentó todo el primer tiempo. Muy buen partido Ferreira, dejándolo todo, Nico, por Colegiales. Y roba Serrano, viene Serrano, Serrano, Serrano. ¡Lungarzo! Ya volvía y se queda con esa pelota Magallanes. Jugó para Ferreira, lo tiene Martínez. Aquí está Federico Martínez, se acomoda Martínez. Tocó para Escatularo. ¡Extraordinario! Maraníes. Ibáñez la levantó, va Puli Castro. ¡Afuera! ¡Afuera se fue esa pelota! Ha ganado Colegiales como local en la final de ida del torneo de la Primera B. Saca una pequeña ventaja el tricolor de Munro. Se impuso 1-0 frente a Flandria. Inobjetable triunfo de Colegiales. Lo ganó de punta a punta porque dominó el juego, porque fue el único que marcó un gol. Eso habla a las claras del 1-0. El resultado queda exiguo. Pudo haber